no tengo con qué pagar la hospitalidad que tiene Sayula con su servidora, porque lo que nos une es que llegue el bienestar a Jalisco, que en este transitar de la vida nada ha sido fácil. De su servidora van a tener todo lo que necesiten. Yo le quiero preguntar a las mujeres y a los hombres qué es lo que necesita Sayula. La cuarta transformación también va a llegar a Jalisco y va a llegar si todas y todos caminamos de la mano. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡No es más presente! ¡Se ve! Ustedes a que avance un poco más, demos dos pasos atrás para obligarla a comenzarla ella a que vaya más rápido. A que vaya un poquito más rápido. Si yo les estorbo, me dicen y me hacen a un lado. ¿Sí? Thank you.
primera gobernadora. Después de más de dos siglos, después de más de dos siglos de México independiente, este país también va a ser gobernado por primera vez por una mujer que se llama Claudia Sheinbaum, y lo vamos a hacer posible quienes aquí estamos. Pero eso solo va a suceder si logramos unidad, si logramos movilización y si dejamos todo para que eso se convierta en una realidad. Si ponemos los intereses comunes delante de los intereses personales. Y yo creo que así va a ser, porque se respira ese ambiente, porque así lo vamos a lograr. Y quiero terminar diciéndoles que no solamente vamos a tener a la primera gobernadora, sino que vamos a tener a alguien que sí se va a comprometer con las causas de Jalisco. A alguien que no va a ser como los gobiernos actuales, que comprometen nuestra agua, que deshacen nuestros bosques, que rentan máquinas para dárselas a sus cuates para que trabajen sus tierras, que piensan que los gobiernos municipales son patrimonio familiar y se pueden heredar a integrantes de sus familias. Eso ya no va a suceder, porque Claudia es una mujer que, aunque aún no nos va a poder hablar de sus propuestas, cuando lo pueda hacer va a tener las mejores. Pero además, hoy viene a escuchar, y eso nadie lo está haciendo en el Estado. Nosotros no venimos a dar vueltas para las fotos, sino para construir esperanza y proyecto común con ustedes. Y van a ver que lo que sigue sí va a ser distinto a lo que hay. No más gobiernos indolentes con la crisis de seguridad, no más gobiernos que hagan negocio con nuestros recursos públicos, no más gobiernos que se acaben nuestros recursos naturales. Y eso va a venir acompañado de dos Claudias que nos van a representar muy dignamente. Muchas gracias por todo. Espero y aprovecho para decirles que espero que estos días, estas semanas, tengan mucha felicidad con sus familias, que se la pasen muy bien y que se preparen, porque lo que sigue es trabajo, trabajo y más trabajo hasta llegar a la victoria con las dos Claudias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto, por tu participación. Y que se siente ese ánimo, porque a continuación le vamos a ceder el micrófono a Pedro Guadalupe Hernández, coordinador regional del Distrito 19. Adelante, por favor. Bienvenidos, buenas tardes. Candidata, ya le voy a decir gobernadora. ¿Quién quiere que Claudia sea gobernadora? ¿Quién quiere que Claudia sea gobernadora? Bienvenidos, hagamos. Bienvenidos, PT. Morena, Futuro, bienvenidos a la coalición, los cinco partidos que estamos representando este movimiento. Me queda claro que en este momento histórico, por primera vez, vamos a tener gobernadora en el estado de Jalisco. Vamos a tener muchos municipios con esta coalición, pero sobre todo, vamos a sacar juntos a esa bola de ratas de los naranjas del estado de Jalisco. Y va a salir también el de Sayula. Agradecerles de parte de su servidor esta convocatoria. Decirles que esta coalición está con los brazos abiertos para ustedes. Todas las expresiones, todos los grupos humanos que están aquí representados por nuestra gobernadora, estamos al pendiente. ¿Por qué? Porque la calidad humana de nuestra gobernadora es infinita, porque la he visto caminar y recorrer hasta el momento muchos municipios del estado de Jalisco, porque he visto, me ha convencido a mí y me he dado cuenta que ella lo dice en sus palabras, que no gozará de ningún beneficio personal en tanto Jalisco lo saquemos de estas ruinas políticas que nos tienen estos gobernadores falsos. Tenemos tres compromisos muy fuertes. En las próximas elecciones tenemos clara la definición. A nivel nacional, refrendaremos el compromiso con nuestra candidata nacional. Tendremos presidenta de la República Nacional.
tendremos también gobernadora con Claudia Delgadillo y tendremos en el distrito Isayula presidentes municipales. Por último, a nombre de todo el equipo, que el equipo son ustedes. Ustedes son los que hacen realidad este sueño, los que hacen esta actividad, los que salen a la calle y buscan el voto y que nos dicen, vamos a tener un cambio verdadero, va a haber transformación en Jalisco, va a haber transformación en los municipios del Distrito 19. No resta más que decirles, muchas gracias y tendremos presidenta de la nación. Tendremos gobernadora con Claudia y todo se hace por el pueblo y sin el pueblo nada. Gracias y felicidades, futura gobernadora Claudia Delgadillo. Gracias. Gracias a todos los gobernadores. Así es, también contamos con la presencia del representante del Partido del Trabajo Sayula, Francisco Villalobos Rodríguez. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todo el pueblo de Sayula, Matán, El Reparo, Tamaliagua y a los pueblos vecinos. Les damos bienvenido a la ciudad de Ciudad Guzmán, dándole las gracias por recibir a nuestra futura gobernadora, Claudia Delgadillo, y esperemos poder contar con su apoyo para esto y lo que viene. Gracias y tengan bonita tarde. A disfrutar este momento. Muchas gracias, gracias por la intervención, gracias por esa bienvenida. Y a continuación queremos escuchar también y de igual manera darle la bienvenida a la diputada federal del Distrito 19, Luisa Adriana Candelaria. Fuerte aplauso para ella, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Ayuda, ¿cómo estamos?
todo de la defensa de la 4T. No vamos a permitir que en Jalisco nos sigan cerrando las puertas. Vamos a abrir las puertas de Jalisco de par en par, pese a quien le pese. A pesar de ser 5 partidos diferentes, hoy nos une una cosa. Y hoy nos une nuestro maravilloso estado de Jalisco. Por favor, Jalisco, vamos arriba. Todos con su brazo izquierdo arriba. Y gritemos, Jalisco está con Claudia. Jalisco está con Claudia. Jalisco está con Claudia. Hoy decidimos dejar nuestras diferencias a un lado y trabajar en unidad. Movilizamos casa por casa. Claudia, aquí tenemos a varios liderazgos que ya están trabajando para este proyecto. Nuestra regidora Pabi e ingeniero Morales, Adrián García. Y queremos en este momento también agradecer la presencia y ceder el uso de la voz a José Luis Sánchez, dirigente del PT en Jalisco. Amigas y amigos, quiero en primer lugar dejar claro que en esta alianza, cuando menos nosotros, no somos aliados, somos hermanos. Porque abrazamos la misma causa, porque tenemos los mismos ideales, porque poseemos los mismos sueños de justicia y de libertad. Somos un solo pueblo, más allá de los logotipos, más allá de las denominaciones, más allá de los emblemas que a veces nos dicen. Al final de cuentas, veámonos, somos un mismo pueblo. Y queremos lo mismo. ¿Y qué queremos, señores? ¿Que siga Movimiento Ciudadano gobernando? ¿Queremos que vuelva el PRI, el PAN, el PRD? ¿O queremos un cambio y un cambio verdadero? ¿Y quién encabeza ahora la propuesta de cambio y se va a encargar de alguna manera, con el concurso de todos, de hacer realidad los anhelos de este pueblo? ¿Cómo se llama nuestra abanderada en Jalisco a la gubernatura del estado? Con Claudia vamos a librar una batalla que va a terminar siendo victoriosa. Y nos estamos uniendo no solo para luchar, nos estamos uniendo también para triunfar y luego para gobernar y enseguida para transformar, porque no se trata solo de llegar ahí y dedicarnos a administrar como lo hicieron los otros, más o menos bien, más o menos eficaz o mal de plan. De lo que se trata es de diseñar y poner en práctica políticas económicas, políticas social, una nueva estrategia de desarrollo para contribuir y contribuir a mejorar las condiciones de los jaliscienses. De eso se trata, de llevar la paz a Jalisco, a todos los rincones de esta entidad que es la tercera más importante del país. Se trata de que haya justicia, se trata de que haya desarrollo económico, de que haya empleo, de que haya mejores salarios, de que haya educación para todos, de que haya salud para todos. Y se trata además de que nosotros no nos conformemos con la democracia representativa. Eso quiere decir que no solo vayamos a votar en la fecha establecida y luego nos olvidemos del quehacer político y de la vida pública. Lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar a Claudia en todo este reto
y desafío que tenemos de recuperar la grandeza y la prosperidad de Jalisco. Con Claudia debe marchar el pueblo a su lado, si es que queremos que haya cambios y transformaciones, porque cuando Claudia empiece a afectar privilegios, empiece a afectar fueros, empiece a terminar con lujos y con excesos y con derroches, habrá la reacción de los que pretenden aferrarse al poder y a los privilegios. Y es ahí donde Claudia va a necesitar el apoyo de todos, si es que queremos un Jalisco con dignidad, un Jalisco con justicia. Yo quiero terminar esta intervención primero haciendo un reconocimiento a todos aquí presentes, a los de Aramos en primer lugar, a compañeros nuestros, que es un joven muy preparado y muy comprometido. Y si hay un hombre que me gusta a mí, es ese, Aramos, porque no solo se trata de pedirle a Claudia que haga. Hagamos todos. El desafío de transformar esta sociedad es de todos. Y seremos todos los que vamos a empujar el cambio que queremos, porque los cambios no los hacen los líderes, por más mesiánicos e iluminados que sean. Ellos influyen decisivamente, no cabe la menor duda. Los cambios los hacen los pueblos, los hacen los trabajadores del campo y de la ciudad, los hace el pueblo todo. Vamos a cambiar la historia de Jalisco. Y por ello, compañeras y compañeros, la presencia de ustedes ahora es de suma importancia. Porque todos ustedes son luchadores de la patria. Son los hidalgos de ahora. Son los modelos de ahora. Son los Juárez de ahora. Son los Zapatas y Villas de ahora. Son los Lázaro Cárdenas de ahora. Son los Andrés Manuel López Obrador de ahora. Porque todos somos Andrés Manuel y todos somos. Me da mucho gusto que esté con nosotros el señor Fernando Valencia, aquí presente, al que le quiero hacer un reconocimiento, porque el PP candidato de nuestro partido hace muchos años, el PP. Hoy su hija ha continuado esta batalla, y le quiero desde aquí, de todo corazón, hacer un reconocimiento, porque el PP tiene 33 años de vida, no empezamos ahora ni ayer, somos de antier. Y hemos resistido todos los embates del neoliberalismo, y aquí estamos de pie y dignos al lado de Claudia Sheinbaum y al lado de Claudia Delgadillo. Y también hoy quiero saludar a mi amigo Francisco Villalobos, que fue de los responsables de la articulación de esta convocatoria, en la que por fortuna contaron con la participación decidida y entusiasta de Morena, que es el partido más grande de todos, el más importante de la República. Debe reconocerlo. Pero igualmente saludo a nuestro regidor, Fabián, aquí presente, al que le hago un reconocimiento público. Y nos acompaña la maestra Carmen, que es figura emblemática e histórica del PT en este municipio. Y a través de ella le hago un homenaje al compañero Camilo, que ya no está con nosotros. Y por supuesto, a la maestra Pérez, que por ahí debe andar, a la que le quiero expresar también mi respeto y mi reconocimiento. Termino diciéndole simplemente que hoy estamos ante una disyuntiva, o regresamos al pasado de corrupción, de arbitrariedad, de autoritarismo, de prepotencia, de rapiña, de saqueo, o nos vamos hacia el futuro para seguir construyendo una gran nación donde haya justicia y bienestar para todos, donde haya progreso para nuestra patria y donde esta patria no sea de unos cuantos solamente, que esta sea la patria de todos. ¡Viva Morena! ¡Viva Vamos! ¡Viva el Partido del Trabajo! Y a continuación tenemos con nosotros al profesor Antonio Vázquez Romero, representante de la comunidad indígena de Tuxpan. Adelante, profesor. Fuerte el aplauso para él. Y mi
Tate, Moyesigua, Yolosochi, Chimame, Tiranesi, Timoyestica, y Tlaltepeyo, y Teshmiestla, Minilisti, Tlacopinamo, Machiguala, Tlapaki, Motla 5, Intualtepe, Desayuna, Chalisco, y Aishankema, de Blanco. Buenas tardes, gran mujer, flor del corazón. ¿Cómo se encuentra, viajera? Se encuentra en la tierra de las costumbres típicas. Bienvenida, gozará con nosotros en este municipio de Sayula, Jalisco. Y ahora pues comencemos. Primeramente agradeciendo al coordinador Pedro esta invitación. Decirle que hoy se acrecenta la esperanza para nuestro pueblo de Jalisco, porque creemos que en esta historia la primera mujer que llegará a gobernar Jalisco es Claudia Delgadillo. ¡Fuerte el aplauso para nuestra futura gobernadora! Usted sea gobernadora, siempre vea el rostro de los pueblos originarios, porque en Jalisco tenemos dos culturas milenarias, que son los Wirraritari y los Nahuas en el sur de Jalisco, pero también tenemos el reconocimiento de nuestros hermanos migrantes que vienen de otros estados a estabilizarse en nuestro estado en busca de mejores oportunidades y de una mejor calidad de vida. Somos más de 100,000 indígenas en Jalisco que tenemos la esperanza en que usted vea con un desarrollo humano, un desarrollo social y un desarrollo económico con justicia social para todos los jaliscienses, pero principalmente para los que menos tienen. Creemos en su palabra. Desde el día que usted salió como candidata única en nuestro estado, vimos en usted en que pondrá a Jalisco en los mejores escenarios, porque Jalisco tiene tierras fértiles, tiene tequila, tiene mariachi, tiene pueblos originarios, tiene gastronomía, y es el momento de que usted ponga en alto a nuestro estado, llevándolo a un desarrollo con bienestar, porque creemos en su palabra, porque los pueblos originarios le estamos dando la confianza, le estamos dando el arropo, el abrigo, porque usted será nuestra primera gobernadora en la historia de Jalisco. ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva Claudia Delgadillo! ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Vivan los partidos que encabezan este crisol de la fuerza que le dará el triunfo a nuestra gobernadora Claudia Delgadillo! ¡Viva! Este triunfo se verá coronado por el éxito. Este sueño se verá hecho una realidad. ¡Panta Dios! Oigan, ¿y saben qué? Juntos seguiremos haciendo historia. ¿Y cómo? Pues la ruta es muy clara, ¿verdad? Así que quiero escuchar con todas sus fuerzas una bienvenida y una porra para nuestra precandidata única para gobernadora, Claudia Delgadillo. Por favor, un fuerte aplauso de todos. Muchas gracias, Ayuda. Gracias por la hospitalidad. Y quiero mencionar a cada uno de ustedes en la cantería. Me encantaría pronunciarlos nombre a nombre, pero el día de hoy pues tenemos como estar visitando otros lugares, pero
Previo a eso, les quiero decir que no tengo con qué pagar la hospitalidad que tiene Sayula con su servidora y con todos nuestros amigos que vienen de otros municipios. Está aquí, por ejemplo, y quiero que les den un fuerte aplauso, quiero que se animen mucho, ahorita les voy a decir por qué. Está con nosotros un gran amigo mío, que ahorita dijo que es mi hermano, y eso es verdad, porque lo que nos une es que llegue el bienestar a Jalisco. Él es mi amigo José Luis Sánchez. Él es el dirigente del PT aquí en nuestro estado. Muchas gracias, José Luis. ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! Y luego también está otro gran amigo mío, que es un joven muy talentoso, un joven que siempre está dispuesto a escuchar y a resolver todo lo que necesitan los jóvenes en este estado, y los no tan jóvenes y las mujeres, que es la prioridad, y él es mi amigo Ernesto Gutiérrez, presidente de Agamos. Y luego también está aquí una compañera diputada federal, que así como la vieron hablar ahorita, así también está en la Ciudad de México gestionando recursos para nuestro estado con el presidente de la República y con cada uno de los miembros del gabinete, y así vas a seguir, Adriana. Sabes que yo te quiero muchísimo, y párate y den un fuerte aplauso a la amiga Adriana, por favor. Y luego también está otro amigo de todos ustedes, que es nuestro amigo Francisco Villalobos. Él representa aquí al PT. Por aquí andaba, pero algo ando organizando. Espero que esté organizando el que nos den de comer ahorita todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya lo organizaste o no? Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para Francisco. Y también está otro gran amigo que está trabajando en cada una de las entidades. Él es mi amigo Pedro Guadalupe Hernández. Él está coordinando el Distrito 19. Y luego también, el día de hoy aquí nos está acompañando un señor que yo admiro, respeto, y créeme que cada que te escucho, Antonio, me dejas como, ¿cómo les puedo explicar? Como cuando los novios, las primeras flores que les dieron los novios a las mujeres, algo así como muy fuerte, como muy fuerte. Gracias por tu mensaje. Que siempre a todos nosotros nos emociona mucho. Muchas gracias, Antonio, porque sé la deuda histórica que tenemos los jaliscienses con nuestras comunidades. Efectivo, y con toda la comunidad voy a trabajar. Tú hablaste de 100,000 personas, no te preocupes, las 100,000 personas van a tener bienestar en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Gracias. Y aquí también está el profesor, Juan Gabriel Gómez. ¿Quién es Juan Gabriel? A ver, Juan Gabriel, levanta la mano. Es que Juan Gabriel está muy calladito. ¿Qué hicimos, Juan Gabriel? Juan Gabriel Gómez Carrizales, muchas gracias, ¿eh? Es el representante del Partido Verde, aquí en Sayula. También quiero mencionar, para que se paren los regidores aquí enfrente, ¿están de acuerdo? Porque ellos están trabajando para Sayula. Está aquí nuestro amigo Refugio Corona, que él es el presidente del ejido de Usmajal. ¿Dónde está? Ahorita que se me vete para acá. Está Alejandro Barragán. Alejandro, ¿estás acá en el bovino? ¿No vino? ¿Alguien en su representación? Porque si él ahí, porque no vino alguien que lo quiera representar. No se quedan. Él es nuestro gran amigo, pero ahora mismo. No te creas, Ernesto, quise crédito. Entonces el presidente ahorita está en su hora laboral. Entonces salúdenlo, por favor, mucho. Y claro que les quiero pedir a mis amigos regidores que nos acompañen aquí al frente,
que suben está Gerardo Morales Huerta, está Javier Valencia, está Rosa Margarita y me falta uno más. Adrián, ¿dónde estás? Muchas gracias por estar acá. Sabes que yo te quiero, te admiro y te respeto mucho. Y que eres parte de esta cuarta transformación que está por venir aquí en el estado. Mil gracias. Párate para darte un fuerte aplauso. Gracias por estar acá. Y frente a cada uno de los amigos que representan los partidos políticos y también frente a Antonio, que representa nuestras comunidades que hemos dejado olvidadas, y también frente al representante del Partido Verde, frente a cada una y cada uno de ustedes quiero decir algo. La cuarta transformación también va a llegar a Jalisco y va a llegar si todas y todos caminamos de la mano, porque los gobiernos que están ahora no les ha importado resolver lo que le duele a Jalisco, no les ha importado resolver lo que necesita Sayula. Por eso es que el gobierno de Sayula, encabezado por Movimiento Ciudadano, ya se va y lo vamos a despedir. ¿Están de acuerdo? Desde aquí ya se va. Y quiero decirles que eso ya. Yo, igual que todas las mujeres que estamos aquí, a ver, quiero que los que están tapando a las mujeres las dejen verlas. Levanten la mano las mujeres que están acá. ¡Qué bueno! Somos muchas. Y les quiero decir algo. Yo, su servidora, igual que ustedes, soy una mamá que ha sacado a mi hija Paola de 21 años adelante. Que en este transitar de la vida nada ha sido fácil. Que he trabajado, pero todavía tengo más ganas de trabajar para estar al pendiente de cada una de ustedes, de cada una de ustedes y de sus hijos. Porque históricamente las mujeres a trabajo igual todavía ganamos menos. ¿No es cierto? Sí. Y si hay alguien que me pueda decir lo contrario, aquí estoy y me lo dice. Pero las mujeres a trabajo igual, históricamente nos han pagado menos dinero. Porque para estar en este espacio donde estamos buscando lo que viene y lo que vamos a hacer con la transformación, es porque muchas de nuestras bisabuelas murieron en esa batalla. Y porque para poder votar fue hasta 1953. Porque entonces la mujer nada más era la encargada. Era la encargada de cuidar a los hijos, pero saben que desde tiempo histórico también las mujeres han trabajado. También, aparte de cuidar a los hijos, también ayudaban en aquel tiempo a los esposos a tener las buenas cosechas, ¿no es cierto? Por todo eso, es que las mujeres van a tener, no es una preferencia de tener, es un tema que nos hemos ganado, el estar en esos espacios de toma de decisión, pero también de sus servidores van a tener todo lo que necesiten. No quiero más mujeres que las estén golpeando. No quiero más mujeres que estén recibiendo salario menor al que perciben sus compañeros de trabajo. Porque sé que aquí en Sayula, también lo sé, que hay grandes hombres que de manera histórica han trabajado y han ayudado a sus familias. Porque yo también, en la casa de ustedes, tuve un papá que siempre estuvo al pendiente de sus 7 hijos, y sé que aquí muchos caballeros no son los que han golpeado a las mujeres. Tengo fe en eso. Y si hay alguno, ahorita me dicen, lo señalamos. Porque sé que también muchos
muchos, muchos caballeros que están aquí han trabajado con nosotras o lo van a empezar a hacer con nosotras de la mano. Porque todo ese talento de los caballeros que tiene Sayula seguramente nos va a ayudar a que llegue la cuarta transformación de la mano de Claudia Sheinbaum a darle continuidad en el país a lo que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que queremos, que admiramos, pero que además su compromiso de campaña en el 2018 se cumplió. Ahora hay apoyos para la gente que tiene más de 65 años, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿A quién quiere recibir los apoyos? Levante la mano. Levante la mano. Si no los vamos a robar, ¿eh? Ahorita les vamos a quitar el apoyo. No, mire, el presidente cumplió. Y Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, ella le va a dar continuidad. Y aquí a Jalisco va a llegar la cuarta transformación de la mano de todas y de todos. Aquí a Jalisco le duelen muchas cosas, pero ahora que estoy aquí en Sayula, yo le quiero preguntar a las mujeres y a los hombres qué es lo que necesita Sayula. Para eso voy a pedir a mi comadre, por aquí anda, que es la cargada del tema de protocolo, que se llama Yared Estrella. Quiero que de manera voluntaria primero levante la mano una mujer que sea de Sayula y me diga qué necesita Sayula. ¿Les parece bien? Y luego hablar un caballero. Y qué bueno que sea, porque ustedes tienen rato, porque si no, vamos a rolar el micrófono para escucharlos a todos. ¿Les parece bien? Y va a ser un ejercicio rápido, porque aquí también, Javi, por favor, sube. Es el que se está encargando de aglutinar la propuesta que me hacen en cada uno de los municipios. Llegamos a Guadalajara y se pasa con los consultores que nos van a hacer la propuesta que vamos a venir a decirles aquí en marzo y la que vamos a cumplir. ¿Están de acuerdo? Entonces, Javier, ¿dónde estás? Ah, ven para acá. A ver, para antes de que hable la primera mujer. Les voy a pasar un teléfono. Anótenlo, por favor, todas y todos. Y aquí, todas y todos van a mandar la propuesta que necesitan a quien se ayuda. ¿Están de acuerdo? Miren, el teléfono es 33-1047-4639. Se los voy a repetir. 33-1047-4639. ¿Ya lo notaron, mamá? Todo lo que ustedes necesiten, vamos a venir a presentárselos ya cuando estemos en la siguiente etapa. Y cosa que vamos a cumplir, porque bien lo dijo mi compañera diputada Adriana, dijo, las mujeres cumplimos. Y esa es la verdad. Históricamente hemos cumplido y hemos cumplido para estar en este espacio. Y les vamos a cumplir a los caballeros, a toda esa gente que ahora está en el tema del campo y que lo único que quiere es tener bienestar y que nuestros cultivos salgan adelante. Por supuesto que este estado tiene eso y más para apoyar a la gente de Jalisco. Por eso, ven para acá, compañero. Quiero que me digas cómo te llamas y qué necesitas ayuda. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos los compañeros de las diferentes expresiones políticas. Primero, por ahí conozco a varios. Mi nombre es Emma Ventura Cortés. Y en primer lugar, creo que queremos quitar la gobernancia que tenemos, que es malísima, es de lo peor, no trabaja, saque al pueblo. Y queremos un bienestar para Sayula, queremos un desarrollo, queremos que Sayula de veras esté atendido, que de veras tengamos un trato igualitario para todos y que se trabaje en el bien y en el desarrollo de Sayula. Y sé que está en sus manos, gobernadora. Cuente con el apoyo de la unificación de todos los partidos que trabajaremos para apoyarla. Gracias. ¡Bravo!
aplauso, gracias. Ahora vienes tú. Y ahora te va a pegar un cabello y tráigamelo. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Ah, no, pues ya me van a pedir la fecha de nacimiento, en dónde nací o qué. Bueno, yo me llamo Judith. Judith. Y soy de aquí de San Luis, Jalisco. Y todavía nos hace falta a los de aquí. Son 500 y becas para los que estamos estudiando. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Porque estás bien chiquita. ¿No? ¿Tiene 17 y 18? Sí. 18 tienes. ¿Necesitas becas de continuar? Pues para estudiar, para saber más, porque son como muchos. Todos de aquí, niñas, niños de kinder, niños de primaria. ¿Por qué? Porque si nos dan becas, la escuela la están quitando. Porque estudiamos nada más hasta que donde queremos y ya estudiamos hasta el siguiente año. ¿Qué pasa? Ahí están los gobernadores, los presidentes, los de la DIF, quitándonos las becas. Eso que no debe de pasar. Yo creo, y estoy segura que con Claudia ya no nos van a quitar las becas. Porque yo tenía que, porque ya no estudió nadie y me la tuvieron que quitar. Yo pienso esto. Muy bien. Un fuerte aplauso, un tema de becas. A ver, lo que le quitaron son las becas del Estado, ¿verdad? No, no se preocupen. En la propuesta que les voy a hacer en marzo, van a ir incluyendo cosas que le ponen a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Yuri, ¿dónde estás? Se me escapó la que habló. ¿Cuál es el toque? ¿Dónde estás? Lo vamos a cumplir. Ya les dije que lo vamos a cumplir. El tema de los jóvenes y las mujeres jóvenes en este estado, lo que necesiten, lo van a tener para que puedan seguir estudiando. Cuenten con eso. Y vamos a revisar aquí con el presidente, con Ernesto, dónde está el centro universitario más cercano. Está en Ciudad Guzmán. Acuérdense que está 25 minutos. Pero entonces vamos a revisar el tema de transporte para que lo dejen de estudiar. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora hablará un caballero. Por favor, ¿cómo te llamas? Miguel Aceves Gómez. Miguel, por favor. Primero, recibirla con los brazos abiertos. Nos da satisfacción que estés presente. Y felicitamos también y damos la bienvenida a todos los ciudadanos de Sayula que conforman los diferentes partidos políticos. Creo que aquí lo que nos une es el fin de triunfar y rescatar el municipio de Sayula para el mejor futuro de las generaciones venideras. Bien, primero iniciaré diciendo que es esa famosa super alianza que le llaman, debe estar ese letrero presente, pero también todos los logotipos de los diferentes partidos, porque somos una alianza y las alianzas siempre se forman para ganar. Y si en la alianza un grupo se separa, se pierde el fin primordial. No queremos que nadie se separe, Miguel. Cuenta con eso. Cuenta con eso y lo vamos a hacer. José Luis, te toca poner los logos. Y ahorita lo voy a regañar saliendo de aquí. Al cabo José Luis ya me conoce, José Luis no conoce. ¿Sí o no? A ver, aquí hay uno que tiene todos los logos. A ver. La verdad ya me va a regañar muy fuerte, ahora va a ser menos. Bien. Miren, aquí están los logos. Y el tema de ir en coalición es porque nosotros, Miguel, todos los que estamos aquí, somos amigos. Y porque queremos rescatar a Jalisco de estos ladrones que tenemos una deuda de más de 40 mil millones de pesos. Por eso es que todos nos pusimos de acuerdo para hacer una coalición en beneficio de cada espacio y cada municipio de Jalisco. Porque lo hacemos por toda esa gente que está aquí y los que no vivieron el día de hoy. Cuenta con eso, Miguel.
Bien. Cuenta con él. Y la próxima banda que mande a ser mi amigo José Luis, que va a tener una regañada menor, lo va a poner, ¿no, José Luis? José Luis la tiene que hacer. Cuenta con eso. Perfecto. Gracias, muñeco. Gracias. Bien. Ahora se dice que qué es lo que necesita Sayula. Por supuesto que hay muchos problemas, unos son de urgente necesidad que se solucionen, otros pueden esperar un poco, pero hablaré de tres básicos. Primero, la red de drenaje, que ahí se va toda parte del dinero, del presupuesto del municipio, en tapar todos los días las calles de un drenaje obsoleto que tiene décadas que no se ha transformado adecuado a los nuevos tiempos. Entonces eso es urgente y ojalá y el partido y el candidato que gane aquí en Sayula se dé y suma importancia a ese problema y se solucione. Si se parcha una calle, la otra sigue teniendo un drenaje deficiente y al siguiente día se rompe otra parte. Entonces ese es un problema urgente. Otro que es primordial es la educación. Ojalá en los pueblos de nuestro país, así como surgen cantinas todos los días, también surgieran escuelas, centros de educación, centros de enseñanza artesanal, para que el pueblo realmente tuviera ese desarrollo que merece. Entonces la educación es un problema básico en todos los municipios de nuestro estado. Y aquí en Sayula no se queda atrás. Simplemente vemos que mientras en la Ciudad de México, acorde al tiempo, hay un desfile donde se conmemora la Revolución Mexicana y aprendemos demasiado, sobre todo las nuevas generaciones. Aquí en Sayula todavía se hace un desfile deportivo, o sea, siguiendo indicaciones de un régimen anticuado, de un régimen que ya no debe existir, es decir, de un régimen con técnicas atrasadas. Otro problema básico en nuestro estado es que se dé la importancia básica al desarrollo integral del municipio y de todo el estado de Jalisco. Usted, como futura gobernadora, confiamos en que siempre estará atenta a los problemas no solo de la ciudad de Guadalajara, sino de cada uno de todos los municipios del estado. Porque ya no queremos gobernadores, digo gobernadores porque hasta ahorita no ha habido una gobernadora, y esa sería la primera. Entonces ya no queremos gobernadoras, gobernadores, y en este caso, si usted llega, no queremos, claro, estamos seguros de que no va a ser así, de gobernadores elitistas, citadinos que nada más vean la ciudad de Guadalajara, sino que vean por todo el estado, porque el desarrollo integral es básico para que nuestro estado siga siendo uno de los de las principales economías de nuestro país. Bienvenida y le damos la mano. Gracias, amigos. Ya estamos para tu propuesta y también para que nos también. Como hablamos con los compañeros, yo tengo otro compañero más adelante, y ahorita vamos con usted, ¿verdad? ¿Y cómo te llama rapidísimo? Porque tenemos un evento en San Juan y ya también los espero. A ver. Bienvenida. ¿Qué necesitas, Claudia? Ayuda. Mire, adolece muchas necesidades en el municipio, pero me gustaría que cuando usted sea gobernadora, usted haya implementado una ley que protegiera el patrimonio de los municipios. El municipio actual, que también es Naranja, es rapaz, es corrupto. Y hizo venta de terrenos en donación de todas las colonias, las puso a subasta en complacencia con algunos regidores actualmente que se supone deberían ser de oposición. No creo que sea justo que estén pasando este tipo de situaciones. Yo lo que le pido a usted, cuando esté en el gobierno, que busque gestionar una ley que prohíba que los recursos del pueblo puedan disponer de ellos cualquier pillo que llegue a un ayuntamiento y lo venda, porque la verdad es una necesidad de todas las colonias, esos espacios se utilicen para impartir cultura, para un lugar de esparcimiento que puede utilizar todos los niños, las nuevas generaciones, para infinidad de cosas. Yo sé que esto va separado de la religión, pero incluso se le puede prestar hasta para la doctrina a las colonias, ¿verdad? ¿Tú vas a la doctrina? Ya no, pero fui. Cuenta con eso. El tema de quienes vamos a hablar, cuenta con eso. ¿Vale? Va otro compañero.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Qué orgullo, yo soy el profesor Parra. Profe, gracias. Militante de la izquierda de décadas, desde el ferrocarril, el PESUM y todo. Ah, regresar al ferrocarril. Nuestro próximo presidente de la Bueno, iniciador con López Obrador y seguidor fiel de López Obrador. Bueno, pero estamos hablando de Sayula. Mire, vivimos engañados, el actual presidente municipal nos está prometiendo un CUSUR como eje de su campaña para la hermana que quiere imponer en Sayula. Y el CUSUR, pues todos sabemos que la universidad no tiene presupuesto para un CUSUR en cada pueblo. Pero le vamos a conseguir el terreno, pero nosotros, este cuate que quieren... Así es, está engañando a la gente, ya tiene hasta mantas, lonas, ahí en la entrada de Sayula, donde dice, aquí se construye el CUSUR Sayula, y eso es una falsedad grande, pero sí, Sayula necesita una institución de educación superior, somos polo de desarrollo de la región Lagunas. Entonces, Sayula ha sido importante a través de la historia. Sayula fue capital de la provincia de Ávila. ¿Y cómo es posible que pueblos más pequeños que Sayula tengan ya una institución de educación superior? Qué bueno que lo lograron. Pero Sayula, aunque tenemos a Ciudad Guzmán cerca, pero no es lo mismo que se traslade, podemos decir, a Ciudad Guzmán hacen los muchachos 25, 30 minutos. No es lo que hacen, es lo que van y gastan. Se tienen que instalar allá, tienen que pagar renta allá. Cuando nosotros somos un polo de desarrollo para Usmacá, para Toyagua, para Tapalpa, muchos pueblos que están muy cercanos de Sayula, que también se tienen que trasladar a Guzmán o a Guadalajara. Entonces, vamos a hacer algo. Mi petición, que la casi, que venga, casi por es, mi petición, casi por escrito, la queremos una escuela de institución, una institución así de educación superior. Gracias. Y ese aplauso para Claudia. Gracias. Yo soy Juan Carlos Martínez Hernández. Yo soy el ingeniero agrónomo. Me voy a hacer 20 peticiones de las 80 que hice a López Obrador. Número uno, que a nivel gobierno del Estado se haga un ordenamiento territorial ecológico para que diga la población va para acá, el crecimiento de los árboles para acá, porque no hay ni Jalisco ni el municipio. Número uno. Número dos, que los periódicos, medios informativos y radio y televisión se difundan los programas del gobierno federal y local y municipal, y las gacetas municipales también, porque además publica cosas que no. Y lamentablemente muchos programas se van porque la gente no los conoce. Ok, a ver, siguiente. Número tres. ¿A cómo nos están matando, verdad, Javier? Que se realice una planta de trabajo de aguas negras, porque todas las aguas negras se van a la laguna. ¿Aquí hay agua o no hay agua, mi querido? ¿Vale? ¿Hay agua aquí? Sí, sí hay agua. Si hay agua, segura. Y hay agua sucia. Agua sucia. Una planta de tratamiento, no para Javier. ¿Qué más? Número tres. Número cuatro. Aquí como comentó el compañero, el drenaje ya tiene 500 años que no se cambia, nomás cambia las arterias principales. Y que se ponga, en lugar de poner este cemento, en concreto. En concreto llega a pasar por un manto freático, donde llueve, hasta el manto freático. Número uno. ¿Cuánto lugar? ¿Tres? Sí. Número seis. Que así como usted llegara a ser gobernadora, todo su equipo trabaje también. El presidente que llegara a trabajar los regidores, tanto del partido como de oposición. Le voy a dar un ejemplo. Yo trabajé en Boquilla. De ahí le llegaban presupuestos de 5 millones de pesos. Poco.
¿Y sabe qué? El regidor de educación iba con el director de educación, a los diputados locales y senadores a gestionar recursos. Así es, se trabaja. También trabajé en la comunidad indígena de San Andrés, Coamianta, Mesquití. Yo conocí a los huicholes. Ahí ocupan muchas carencias. Y también es importante que si otra propuesta que hizo el gobernador López Obrador, una iniciativa de ley para que todos los municipios separen la basura, que de aquí ya está ocupando, no hace nada. Iniciativa de ley del gobierno local, diputados federales, es lo que eso, y ya se ve el López Obrador, ya me contestó. Número 7, la verdad. Mejor que lo paso otro. Vamos a hacer algo, ingeniero. Mándamelas por WhatsApp al número que te dije. ¿Se acuerdan? Juan Carlos, ¿cierto? Muy bien, Juan Carlos. Quedamos. Un aplauso, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Mi nombre es Pepe Cárdenas, dirigente y representante de Morena desde 2012, desde hace mucho del distrito 19. Uy, está muy chiquito. No, pues. Sí, es muy jovencito. De repente, además, muy ya estamos bien, en segundos. Echando la gana, pues, a la 4T, al Movimiento de Regeneración Nacional y lo que es a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, y en este caso, manifestarle nuestro apoyo total en cuestión del distrito 19 a su candidatura. Estamos confiados y seguros que va a ser una de nuestras gobernadoras de Jalisco. Sin embargo, sí quiero, a nombre de mis compañeros morenistas del Distrito 19, solicitarle un tiempo muy particular para que nos pueda atender, no sé si puedo ahorita unos 10, 15 minutos ahorita a la salida, porque hemos tratado de buscar el contacto, hemos tratado de buscarles el acercamiento, y por eso tuvimos que estar. ¿Cómo te llamas? Pepe Cárdenas. Pepe. Así es. Pues sí, es cierto, sí, es lo que se llamaba Pepe Cárdenas. Así es. A ver, ¿naciste en Sayula? No, de Ciudad Guzmán. Soy de Ciudad Guzmán, bueno, de hecho nací en La Salita, pero ya me considero oriundo de Ciudad Guzmán. Efectivamente. A ver, pero ahorita vamos a platicar. Ahorita, no sé si tiene tiempo, me acompañan a Zapuato y me voy con ustedes. Y platicamos, ¿les parece? Muy bien. Cerrado, Pepe, dale. Excelente. Muy bien, capo. Buenas tardes, muy bien. Ella ha dado un poco de su tiempo para mucho para la conversación. Y yo vengo del municipio de Gómez Farías, también del distrito 19. Muy bien, ahorita platicamos. Con mucho gusto, gracias. A ver, de las compañeras ya para cerrar y poderme ir. Hola, mi nombre es Gaby Sandoval, soy originaria de Sayula. He trabajado muchísimo por mi pueblo, mi servidora de la nación. Y lo que yo le quisiera pedir es que tuviéramos pensión universal para todas las personas con discapacidad. Gracias. Claro que sí. Miren, los servidores de la nación no paran de trabajar, pero además le vamos a dar continuidad a todo lo bueno que ha hecho Andrés Manuel. Y claro que habrá quien esté recibiendo su apoyo en el tema de discapacidad. Es prioritario, no de 1 a 29 años, de 1 hasta los que tengan 90 años, Antonio. Porque ya con Antonio iban hasta más de 100 años. Cuenta con la soberanía. Gracias por estar aquí. Entonces ahora, a ver, compañera, por favor. Claudia, buenas tardes, bienvenida a Sayula. Gracias. Mira, yo soy maestra y percibo de primera mano las necesidades con nuestros alumnos. En Sayula queremos un gobierno incluyente, sensible. No queremos zonas de redoblón en el centro. Ya el centro está muy bonito. Sayula, de hecho, es hermoso. Está muy bien trazado. Está es hermoso, Sayula. Hermoso. Yo me siento muy orgullosa de ser sayulense. Mis abuelos, mis padres, mis bisabuelos son sayulenses. Y percibo que hay mucha necesidad a las orillas del pueblo. Los gobernantes vienen aquí presentes y solicitan el voto.
pero se olvidan de toda la periferia. Después, con calma, te voy a invitar para que veas las verdaderas necesidades. Lo que hace el PT, licenciado José Luis. El PT es un partido con mucha sensibilidad. ¡Eso! Y eso queremos para los ayulenses, para los niños de Sayula, para las madres de Sayula, para los ancianos de Sayula. Escúchanos, Claudia, porque tú eres la próxima gobernadora de Jalisco. Claudia, ¿te acuerdas tus promesas? Ayúdanos con la gente más necesitada. Maestra, las promesas venimos en marzo, ¿ok? Sí, claro. Ahí va a estar el por supuesto, pero quería que lo escucharas. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Saben qué, compañeros? Con esto yo quiero cerrar esta plática que tuve con ustedes. Les dejé el número de WhatsApp, envíenme las peticiones y con mucho gusto en marzo voy a venir a decirles, en esto nos vamos a comprometer. ¿Les parece bien? Que tengan una linda tarde de comer muy rico, que tengan una feliz Navidad y un mejor 2024. Conmigo cuentan todas y cuentan todos. Y gracias a todas, a todos los regidores, a todos los presidentes de la partida.